Okay, as a result of all of Charlemagne's military campaigns, como resultado de todas estas campañas de Carlomagno, Charlemagne's empire became larger than any since the height of the Roman Empire. El imperio de Carlomagno llegó a ser mucho más grande de cualquier tamaño que haya tenido el imperio romano. Under Charles the Great, the geographic area of the Carolingian Empire, bajo Carlomagno, el territorio del imperio carolingio would include the following modern European nations. Incluiría las naciones europeas modernas. His empire included France and Germany. Incluía, el imperio incluía a Francia, a Alemania, Switzerland and Belgium, Suiza, a Bélgica, Luxembourg and the Dutch Republic, Luxemburgo, la República Holandesa, and Northern Italy, y el norte de Italia. Now, Charlemagne developed a well-trained bureaucracy and an effective system of government. Carlos Magno estableció una burocracia y un sistema efectivo de gobierno. He also did a lot to foster the development and the presence of the Roman Church. Y hizo mucho para promover el desarrollo de la Iglesia Romana. He's viewed as a Christian emperor. Su perspectiva como emperador cristiano. But like Constantine, he was at best a nominal Christian. Justo como el de Constantino, fue a lo mejor un cristiano nominal. Charlemagne was not a godly man. Carlomagno no fue un hombre piadoso. Or a man of personal morality. O un hombre de una moralidad personal. As emperor, Charlemagne felt called not just to rule in the temporal matters of his empire. Bueno, como emperador, él no solamente gobernar sobre los sobre el gobierno temporal, los asuntos temporales del imperio. But Charlemagne felt that he was also in charge of the ecclesiastical matters within his empire. Sino que él también consideró que debería de hacerse cargo de los asuntos eclesiásticos dentro del imperio. Very similar to Constantine, Charlemagne would appoint bishops. Similarmente a lo que hizo Constantino, él también designó obispos. He would enact ecclesiastical laws. Él editó o expidió leyes eclesiásticas. He would preside over ecclesiastical synods. Él solía presidir sobre sínodos eclesiásticos. And constantly intervened in theological issues. Y también constantemente intervino en asuntos teológicos. One of the hallmark events of the Middle Ages. Uno de los eventos más resaltantes de la Edad Media was the coronation of Charlemagne as emperor. Fue la coronación de Carlomagno como emperador. And this was done by Pope Leo III. Y esto se hizo por medio del Papa León III. It occurred on Christmas Day in the year 800. Ocurrió el día de Navidad en el año 800. While Charlemagne knelt at the altar in the church. Allí Carlomagno se arrodilló en el altar de la iglesia. Pope Leo III came up behind him and placed the crown of the emperor on his head. El Papa León III vino de atrás de él y le colocó la corona y lo coronó como emperador. And the Pope declared Charles the emperor of the Romans. Y luego de colocarle la corona, declaró a Carlomagno el emperador de los romanos. And with this action, the whole Roman Empire was reinstituted. Y con toda esta acción, todo el Imperio Romano fue reinstituido. However, it was a new empire. It was not an empire of the Romans.
Sin embargo, a pesar de que es un nuevo imperio, no es un imperio de los romanos. It was an empire of the Germanic tribes that invaded Europe in the 5th century. Fue un imperio de las tribus germánticas que invadieron el Europa occidental. One historian provides a very graphic description. Un historiador provee una descripción muy gráfica. Of the scene of Charlemagne's coronation as Roman emperor. De la escena cuando Carlomagno fue coronado allí. Hace eco a lo largo de las edades, Carlomagno, rey de los francos, allí en la oración en la Basílica de San Pedro, ante la tumba del apóstol Pedro en el día de Navidad. León III colocando sobre su cabeza o sobre la cabeza de Carlomagno una gran corona llena de joyas y proclamándole cabeza del imperio romano cristiano. Todos los romanos fieles gritaron tres veces con una voz: por la voluntad de Dios y por la voluntad de San Pedro, el que lleva la llave del reino de los cielos. Para Carlomagno, el más pío Augusto, coronado por Dios, grande y amante de la paz, emperador amante de la paz, de la vida y de la victoria. Gracias. You may not sense it. Puede que ustedes no lo vean bien. But the coronation of Charlemagne as emperor of the Romans. Pero la coronación de Carlomagno como el emperador de los romanos fue uno de los más grandes eventos en toda la historia de la civilización occidental. Before his coronation, Charlemagne's title was King of the Franks. Después de su coronación, el título de Carlomagno fue Rey de los Francos. And then he was named Emperor of the Romans. Y luego fue nombrado emperador de los romanos. And his final title given to him by the Pope, y el último título que le dio el Papa was Romanum Gubernans Imperium. Es Romanum Gubernans Imperium. He is responsible for governing the Roman Empire. Lo que quiere decir es que es responsable por gobernar el Imperio Romano. All the comments that I've made about Charlemagne so far. Todos los comentarios que hemos hecho de Carlomagno hasta el momento have been made in the context of his place within the Carolingian Empire. Han sido hechos en el contexto de su lugar dentro del Imperio Carolingio. The greatness and importance of Charlemagne, however, la grandeza, la importancia de Carlomagno, sin embargo, requiere un more thorough treatment. Requiere un tratamiento mucho más extenso y profundo. Charlemagne was an extraordinary man whose impact was felt throughout the Middle Ages. Carlomagno fue un hombre extraordinario cuyo efecto se sintió a lo largo de toda la Edad Media. He represents the early history of both France and Germany. Él representa la historia temprana de ambos, los francos y de Alemania. At a time when those nations were part of one empire. En un tiempo cuando estas naciones eran parte de un solo imperio. However, like Clovis, sin embargo, como Clovis, when the empire was divided among Charlemagne's three grandsons, cuando el imperio fue dividido entre los tres nietos de Carlomagno, France and Germany and Italy. Francia, Alemania e Italia became independent nations with their own separate histories. Llegaron a ser naciones independientes con sus propias historias separadas. Basically, the history of France and the history of Germany. Básicamente, la historia de Francia y la historia de Alemania. Essentially, begin with the death of Charlemagne. Esencialmente, comienza con la muerte de Carlomagno. Charlemagne's great dream and ambition was to unite all the Teutonic and Latin peoples. El sueño y la gran ambición de Carlomagno
fue unir a los teutónicos en what is the other the Teutonics in? The Latin. Y al pueblo latino, unir a los teutónicos y al pueblo latino. Ese era su gran sueño. He wanted to bring all of these people under his rule. Él quería traer a todos estos pueblos bajo su gobierno. And he wanted to do so in conjunction with the Roman Church. Y lo quería hacer en unión con la Iglesia Romana. Basically, Charlemagne wanted to establish a Christian theocratic empire. Lo que quería crear básicamente era un imperio teocrático that involved the participation of the Roman Church. Que involucraba la participación de la Iglesia Romana. Charlemagne has been called the Moses of the Middle Ages. A Carlomagno se le llama el Moisés de la Edad Media. One historian says of Charlemagne, un historiador dice de Carlomagno that he led the Germanic nation through the desert, que él guió a las naciones germánicas a través del desierto of barbarism and gave it a new code, del barbarismo y les dio un nuevo código. Political, civil, and ecclesiastical laws. Y leyes políticas, civiles y eclesiásticas les dio todo esto. He renewed the Western Roman Empire. Él renovó el Imperio Romano Occidental. Even as Constantine had revived the Eastern Roman Empire. Aunque Constantino había reavivado el Imperio Occidental. During Charlemagne's rule, durante el gobierno de Carlomagno, there developed what is called the Carolingian Renaissance. Se desarrolla lo que llaman el Renacimiento Carolingio. And Charlemagne is credited with promoting this Renaissance. Y a Carlomagno se le acredita haber promovido este Renacimiento, which was a major improvement, lo cual era una mejora mayor in the intellectual life of Europe. En la vida intelectual de Europa. One of the greatest contributions to medieval civilization. Una de las grandes contribuciones a la civilización medieval was Charlemagne's instituting a series of educational reforms. Fue la institución, la inclusión que hizo Carlomagno de algunas reformas educacionales. That would be the centerpiece of his Renaissance. Y este sería la pieza central del Renacimiento. Interestingly, Charlemagne never learned to read or to write. Interesantemente, Carlomagno nunca aprendió ni a leer ni a escribir. Although his intellectual interest included literature and music and history. Aunque su interés personal incluía el interés por la literatura, la cultura y la música. For his time, Charlemagne placed an unusually high value on education and the liberal arts. Por primera vez, Carlomagno coloca un alto valor al. Can you say that again? The music again. He plays a high value. A high value on. Education and the liberal arts. Y sí, él coloca un alto valor sobre la educación y sobre las artes liberales. When Charlemagne met the famous scholar Alcuin, cuando Carlomagno conoce a este erudito Alcuin, who I mentioned to you earlier today, del cual yo les hablé antes, Charlemagne recruited him to be part of his royal court. Y Carlomagno lo reclutó como ser parte de su corte real. And to take charge of his educational program. Y lo reclutó para que se hiciera cargo de su programa educativo. Now, the thing to understand is that before the Carolingian Renaissance, lo que debemos entender es que antes de este Renacimiento Carolingio, only certain people, typically the males of the nobility, Solamente ciertas personas, típicamente los hombres de la nobleza, recibieron una educación rudimentaria. In the 7th and 8th centuries, en el siglo 7 y 8, the sons of European kings and nobles, los hijos de,
de los reyes y nobles europeos, were often given training, a menudo se les daba entrenamiento, but it was in the skills that were needed for warfare. Pero se les entrenaba en las destrezas que se necesitaban para la guerra. Such as swordplay and military tactics. Por ejemplo, el entrenamiento en el manejo de la espada y las tácticas militares. Priests and monks were given a different type of basic instruction. A los sacerdotes y a los monjes se les daba un tipo diferente de instrucción básica. It was an education, a minimal education. Era una educación mínima. So that they could read their prayer books. Para que pudieran leer sus libros de oración, they could learn the doctrines of the church, para que pudieran aprender las doctrinas de la iglesia, and they could recite the mass. Y que pudieran recitar la misa. With the establishment of Charlemagne's new educational program, ahora con el establecimiento del nuevo programa educativo de Carlomagno, he ushered in a cultural revolution in Europe. Él inició una revolución cultural en Europa. Program used a two-part curriculum. Este programa usaba un currículum de dos partes, which lasted throughout the medieval period. El cual duró a lo largo de todo el periodo medieval. The two parts of the educational program, estas dos partes del programa educativo, are referred to as the trivium. Se llama así, el trivium. Y el quadrivium son palabras en latín. Trivium y quadrivium. Sabemos que tri es tres y quad significa cuatro. Now the trivium consisted of three subjects. ¿En qué consistía el trivium? Consistía en tres temas. Grammar, logic, and rhetoric. Gramática, lógica y retórica. The second part of quadrivium. Y la segunda parte del quadrivium included arithmetic, incluía la matemática, aritmética, geometry, music, and astronomy. Geometría, música y astronomía. In addition, Charlemagne highly valued. En adición, Carlomagno valoraba altamente the study of languages, el estudio de los idiomas, especially Latin and Greek. Especialmente el latín y el griego. Now, amazingly, for this period of time, así que de manera sorprendente para este periodo de tiempo, in 787, Charlemagne issued an edict, en el 787, Carlomagno sacó un edicto that bishops and abbots should begin educating young boys in reading, que los obispos y los abads deberían de educar a los jóvenes en la lectura, reading and writing, Bible and theology, leer y escribir la Biblia y también teología, and grammar, y gramática. The purpose of his edict was primarily to facilitate education. El propósito de este edicto fue, en primer lugar, facilitar la educación for service in the monastic life. Para el servicio en la vida monástica. Charlemagne wanted the monasteries to become centers of education in his empire. Carlomagno quería que los monasterios se convirtieran en centros de educación a lo largo del imperio. Where Christian doctrine would be taught uniformly. Donde la doctrina cristiana fuera enseñada uniformemente. Standardization of learning became a hallmark of Charlemagne's educational program. La estandarización de la educación llegó a ser algo para resaltar en todo el programa educativo de Carlomagno. More amazing is that 10 years later in 797, 10 años después en el 797, de manera sorprendente, Charlemagne expanded his vision of an educated empire. Carlomagno extendió su visión de un imperio educado. By ordering priests and monks,
ordenando sacerdotes y monjes to provide education for all children in their districts. Para que le proveyeran educación a todos los niños en los distritos. Not just those that were headed to the priesthood or to the monastery. No solamente aquellos que irían a formar parte del sacerdocio o de los monasterios, sino todos. This learning was provided to boys and even sometimes to girls. Esta educación, este entrenamiento era provisto para los chicos y también en algunas ocasiones para las niñas. And it was provided at no charge to the families. Y era una educación gratuita, no se le pedía nada a las familias. It's difficult for us today to understand how revolutionary this whole program was. Es difícil para nosotros entender cuán revolucionario fue todo este programa educativo de Carlomagno. But this was just a remarkable change in the society of Western Europe. Pero esto fue un cambio resaltable en la sociedad de la Europa Occidental. Now I want to turn to the topic of the for the sake of a better word, the conflict between Charlemagne and the Pope. Ahora quiero hablar entonces del conflicto entre Carlomagno y el Papa. Pope Leo illustrated his subservience to the new emperor. Can you say that again, please? Leo demonstrated his subservience to the emperor. Leo the first? Leo the third. Okay. Leo el tercero había mostrado su servicio, su interés de servicio al emperador. By performing the ancient ritual of bowing before a person of a higher rank. Llevando a cabo este ritual en el cual se inclinaban delante de una autoridad mayor. But even though the Pope bowed to Charlemagne, pero aunque el Papa se inclinaba delante de Carlomagno, it was still the Pope who put the crown on Charlemagne's head. Todavía había sido el Papa quien había colocado la corona sobre la cabeza de Carlomagno. And this was the Pope's way of reminding the emperor. Y esta era la manera como el Papa le recordaba al emperador that he had a divine right to rule, de que él tenía un derecho divino de gobernar, but his temporal power was granted to him, pero que su poder temporal había sido concedido a él through the agency and authority of the papacy, a través de la agencia y de la autoridad del papado. The action by the Pope to crown Charlemagne as emperor, la acción del Papa de coronar al emperador Carlomagno did not really do very much in terms of strengthening or enlarging the power and authority of Charlemagne. No hizo mucho para fortalecer o ampliar el poder y la autoridad de Carlomagno. The significance of this action lies in the effect that it had on the future papacy. La significancia de este acto fue el efecto que esta coronación tuvo sobre el papado posterior, en el futuro. And there are three points that I'm going to go over with you right now that are important for you to know and to remember. Y hay tres aspectos de los cuales voy a hablar y que es importante que ustedes los sepan y que los recuerden. Number one is the principle that power that grants the throne. El primero es el principio del poder que concede el the throne, yeah? Is seen as the power that receives the throne. Okay, can you say that again, please, yeah. So I can. It's the principle that the power to grant the throne. Ese es el principio que el poder que concede el trono is seen as superior to the power to receive it. Es visto como superior al poder que lo recibe. In other words, Leo III is showing he's more powerful than Charlemagne because he gave Charlemagne the crown of rule.
En otras palabras, el Papa con esto muestra simbólicamente que él tiene más poder que Carlos Magno porque él es el que le concede a Carlos Magno el gobierno. And that action was symbolic of Charlemagne receiving his power from the Pope. Y este acto fue simbólico, el hecho de que Carlos Magno fue quien recibió el poder de las manos del Papa. That becomes an extraordinarily important principle throughout the Middle Ages. Y esto llega a ser un principio extraordinario a través de la Edad Media. In the crowning of Charlemagne's father. Segundo principio, en la coronación del padre de Carlo Magno. Although they didn't realize it at the time. Aunque ellos no eran conscientes de ello, no sabían en el momento. Set the precedent that a man had to be crowned emperor. Esto puso el precedente de que un hombre tenía que ser coronado emperador by the Bishop of Rome. Por el obispo de Roma. It became a procedural process. Y esto llegó a ser un proceso procedimental. That was established and continued throughout the medieval period. Un proceso procedimental que se estableció y continuó a través de los años en la Edad Media. Finally, it is the principle that the power to appoint granted to the papacy. El tercer principio es que el poder que se le ha dado al papado para conceder gobierno was the same power that the Pope could to make or break the sovereign. Es el mismo poder que el Papa podría usar para deponer al soberano. The first one, vamos a ver el primero nuevamente. Was the principle that the power to give somebody the throne. Fue el principio de que el poder de darle a alguien el trono is a power that's superior or greater than receiving. Es un poder que es más grande que el poder que tiene el que recibe el trono. Secondly, what they all didn't realize at the time, bueno, el segundo, aunque ellos no eran conscientes de ello en el momento en que ocurrió, when the Pope crowned Charlemagne's father, Pepin the Great, es que cuando el Papa coronó al padre de Carlos Magno, Pepín el Grande, he was setting a precedent that for a man to be emperor he had to be crowned by the Pope. Él estaba poniendo el precedente de que para que un hombre fuera declarado emperador tendría que ser coronado por el Papa. In essence, what happened was they set in place a procedural process. Lo que pasó entonces, en esencia, es que ellos pusieron un proceso procedimental que continuaría a lo largo del periodo medieval, en el cual los papas le dirían a todos los líderes de las naciones europeas que mantuvieron su poder solo si el Papa gave it to them. De que ellos tenían el poder solamente si el Papa se los daba. There, the final principle, y tenemos allí el último principio. Was the idea that if you have the power to grant, es la idea de que si tienes el poder para conceder, you also have the power to depose or take away power. Si tienes el poder de conceder gobierno, también tienes el poder para quitar el poder. In other words, the papacy used the principle that they could remove a ruler from his position whenever they determined that was appropriate. Entonces, ellos lo que hicieron fue establecer el principio de que ellos podían remover a un gobernante cada vez que ellos que consideraban de que esto era lo que se debía hacer. However, the question still remained in this church-state relationship.
Bueno, surge la pregunta y permanece la pregunta en esta relación de iglesia-estado. What was the legal and actual relationship between the head of the church and the head of the state? ¿Cuál es la relación legal y real entre la cabeza de la iglesia y la cabeza del Estado? ¿Cuál es la relación legal y real? What were the limits? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de autoridad cuando cada uno está en su propia jurisdicción? Both the Pope and the Emperor, ambos, el Papa y el Emperador, viewed their rule as part of a theocratic state. Ellos veían su gobierno como parte de un estado teocrático, which represented a union of the church and state, que representaba una unión entre la iglesia y el Estado. And the fact that they didn't agree as to how that should look. Y el hecho de que no estuvieron de acuerdo en el cómo eso debería de ser. Their respective roles remained unclear, and that led to inevitable conflict. Los papeles respectivos permanecieron sin claridad, y entonces eso llevó a un conflicto inevitable. The Pope, by voluntarily conferring the imperial crown upon Charles, el Papa, de manera voluntaria, concediéndole la corona a Carlomagno, would claim that his empire was a gift from the Pope. Reclamaría a Carlomagno que su imperio había sido un regalo dado por el Papa. And that because the Pope had the right to crown him as emperor, y debido a que el Papa tenía el derecho de coronarlo a él como emperador, he also had the right to depose him. Él también tenía el derecho de deponerlo, es decir, de quitarle el poder. And this right, during the, if you recall, during the period of domination, that right was exercised repeatedly by the papacy. Y este derecho fue ejercitado en el periodo de dominación repetidamente por el papado. Es muy importante de que yo pueda transmitirles esto a ustedes de manera precisa. These two views of the theocratic state, estas dos perspectivas del Estado teocrático. Because it's really at the very heart, porque este asunto está en el mismo corazón of all the major events that we're going to discuss over the whole of the Middle Ages. De todos los eventos principales que vamos a estar discutiendo con respecto a la Edad Media. The historian Philip Schaff, el historiador Philip Schaff, illustrates the papal perspective, él ilustra la perspectiva papal by describing a mosaic picture. Él describe un cuadro mosaico allí que aparecía en el comedor del Papa León III, in the Lateran Palace. Allí en el palacio. This mosaic, this picture, este mosaico, este cuadro, represents Peter as the ultimate power in the universe. Representa a Pedro como la máxima autoridad en el universo. And in the picture, Peter is bestowing upon Leo III his power as Pope. Y en el cuadro, Pedro aparece concediéndole a León III su poder como Papa. And bear in mind that in the picture, Leo III is at the right hand of Peter. Y tengan en cuenta que en el cuadro, León III está a la diestra de Pedro. As you know in the Bible, the right hand of God is the hand of power and strength. Y como ustedes saben desde la Biblia, la diestra de Dios es el lugar de poder y autoridad. Now, also in the picture is Charles the Great kneeling. Y también allí en el cuadro está Carlomagno arrodillado. And Saint Peter is bestowing upon Charles his right to rule. Y San Pedro allí está
dándole a Carlos Magno el derecho de gobernar. And the whole point of this mosaic, y todo el punto de este mosaico es while Leo and Charles would seem to be equals, es que mientras León III y Carlos Magno parecen ser iguales, in actuality, all power and authority goes back to Peter as the representative of the church. En realidad, todo poder regresa a Pedro como el representante de la iglesia. So that the church hierarchical theory, así que toda esta teoría jerárquica de la iglesia derives its power directly from God. Deriva su poder directamente de Dios. Now I say that, that's what the papacy thinks. Bueno, digo que eso es lo que el papado piensa. Throughout the Middle Ages, those in the papal office, A través o a lo largo de la media de la Edad Media, estos que están en el oficio papal will always maintain this principle that absolute supremacy, the absolute supremacy of the church over the state. Siempre mantendrán este principio del poder absoluto de la iglesia sobre el Estado. Now, the perspective of the temporal ruler, however, ahora, la perspectiva del gobernante temporal was quite different. Era bastante diferente. Charlemagne, though he was devoted to the church and to the Pope, Carlomagno, aunque él era devoto a la iglesia y al Papa, was not about to recognize the sovereignty of anybody else. No estaba dispuesto a reconocer la soberanía de nadie más. In contrast to the medieval hierarchical theory of the papacy, y en contraste a la jerarquía o al principio de jerarquía de el principio de jerarquía que se había expandido a través de la Edad Media del papado, Charlemagne derived his concept of the theocracy, Carlomagno derivó su concepto de una teocracia from the Old Testament relationship between Moses and Aaron, entre la relación del Antiguo Testamento entre Moisés y Aarón. Yeah, Aaron was the high priest. Now over here, who would be the equivalent of Aaron? Bueno, miren, Aarón sería el sumo sacerdote. Y aquí en estos cuadros, ¿quién sería el equivalente de Aarón? The Pope. And Moses is the head who has a direct relationship with God. Y Moisés es la cabeza representativa que tiene una relación directa con Dios. And Charlemagne saying, this is the right relationship for a theocracy. Y I'm in charge and the Pope serves me. Y entonces Carlomagno dice, esta es la verdadera relación, la de Moisés y Aarón, para una teocracia. Y entonces dice él que el Papa él no puede servir al Papa entonces, sino que el Papa debe de servirle a él. But the Pope is saying, no, Saint Peter has a direct relationship with God. Pero el Papa está diciendo, no, San Pedro tiene una relación directa con Dios. And therefore Charlemagne reports to Leo. Entonces Carlomagno tiene que dar reportes a León III. It's a conflict that really can never be resolved. Es un conflicto que realmente nunca pudo ser resuelto. They can't both be the ultimate authority. Ellos no pueden ser a la vez ambos la máxima autoridad. So in Charlemagne's eyes, sorry, in Charlemagne's view, en la perspectiva de Carlomagno, like the emperors in the east, como la de los emperadores del oriente. If you recall, in the Eastern Empire, si ustedes recuerdan, en el imperio oriental, the relationship between the church and the state, la relación entre la iglesia y el estado, between the emperor and the patriarch of Constantinople, entre el emperador y el patriarca de Constantinopla, was based on the fact that the patriarch was subservient to the emperor.
estaba basado en el hecho de que el patriarca era un subserviente del César. And this is exactly the kind of rule that Charlemagne will exercise throughout his reign. Y este es exactamente el mismo gobierno que Carlos Magno ejercitaría en todo su dominio. He believed that he was divinely appointed to rule over both the state and the church. Él creía que él había sido divinamente designado por Dios para gobernar ambos, la iglesia y el Estado. At least to some extent over the ecclesiastical affairs of the church. Al menos hasta cierto punto sobre los asuntos eclesiásticos de la iglesia. There is an historical document dated in 813. Hay un documento histórico que tiene como fecha 813. Que tiene como fecha el año 813. In which a consul actually called Charlemagne. Senate. Y este sínodo que ocurre en este año llaman de hecho a Carlos Magno. In this document, the consul refers to Charlemagne as the pious ruler of the Holy Church. Y en este concilio se refieren a Carlos Magno como el gobernador piadoso o el gobernador pío de todo el imperio. The Carolingian Empire of Charlemagne. El imperio carolingio de Carlos Magno was held together solely because of his genius and his vision. Fue mantenido en unidad debido a su genialidad y también a su visión. Following his death in 814, y después de su muerte en el 814, the empire almost immediately began to decline. El imperio casi que inmediatamente comenzó a declinar. Under the weak leadership of his son, Louis the Pious. Bajo el liderazgo pobre y débil de su hijo Louis el Pío. Charlemagne, however, became a central symbolic figure. Carlos Magno llegó a ser una figura simbólica pública. Around which all future French kings and Roman emperors, alrededor de la cual los futuros emperadores franceses y romanos would base their right to rule. Basarían su derecho de gobernar. When Napoleon came to power after the French Revolution, cuando Napoleón llegó al poder después de la Revolución Francesa, 1,000 years after Charlemagne died, 1,000 años después de que murió Carlos Magno, Napoleon publicly identified with the famous emperor. Napoleón inmediatamente se identificó con este famoso emperador Carlos Magno. He used relics of Charlemagne in his own coronation. En su propia coronación, él usó reliquias de Carlos Magno. And having learned from Charlemagne the principle of the need to subordinate the church to the state. Y, can you say that again, please? And Napoleon having learned from Charlemagne. Y Napoleón, después de haber aprendido de Carlos Magno, the need to subordinate the church to the state. La necesidad de subordinar a la iglesia al poder del Estado. Napoleon and not the Pope. Napoleón y no el Papa. Placed the crown of the empire upon his own head. Él coloca la corona del imperio sobre su propia cabeza. And at the end of his coronation, y al final de su coronación, Napoleon announced to his ambassador to the Vatican. Napoleón le anuncia a su embajador en el Vaticano. Napoleon, 1,000 years later. Napoleón, 1,000 años después, said, I am Charlemagne. Él dijo, yo soy Carlos Magno. That's how significant and important this man was throughout all of European history. Miren ustedes cuán importante y significativo fue Carlos Magno para toda la historia de la época medieval.